can you work in having a good relationship with yourself? Work hard at it and we focus on it, that we can make it happen. People who have accomplished great things did accomplish great things because they didn't give up. Don't view it as a mission impossible. View everything as a mission possible. Hola, soy Margarita Pasos, entrenadora corporativa senior de Pasos al Éxito. I want to invite you to work with my friend Margarita Pasos to reach your goals faster than ever before. Para los que se están conectando, les quiero presentar a Margarita Pasos. Es una gran entrenadora corporativa y una de las conferencistas internacionales más importantes del mundo, según Fortune 500, y su último TED Talk alcanzó más de 4 millones de views. Fue increíble lo que llegó a alcanzar y cambió su vida 360 grados. Y una de las frases que sueles usar es, cambia tu mente, cambia tu vida. ¿De qué manera podemos cambiar nuestra vida con nuestra mente? Sí, bueno, me encanta esa pregunta, Ari, creo que es muy, muy pertinente en estos momentos. Hace 20 años yo tuve ataques de pánico, que de hecho lo cuento en el TED Talk. Si alguien de ustedes ha tenido un ataque de pánico, yo los entiendo. Yo ese día pensé que me iba a morir. Y lo que yo descubrí es que no eran las situaciones exteriores, era mi mente. Primero entendí que la persona con la que yo más hablo es conmigo, ¿verdad? Y que yo tenía sintonizado Radio Miseria todo el tiempo, ¿verdad? Al final tu mente es como un jardín, ¿verdad? Si tú le siembras miedo, si tú le empiezas a poner semillas de terror, de miedo, de ansiedad, pues eso es lo que te va a dar. Entonces yo empecé a hablarme bonito, a ser mi mejor amiga, a caminar con una entrenadora interna aquí, a ya no sintonizar más pues esa radio de terror, esa radio miseria que yo mantenía ahí. Y eso fue lo que empezó a generar un cambio muy grande en mi vida, empezar a cuidar con pinza aquellos pensamientos que les permitía como darse vueltas por mi mente. Fíjate que hay una frase de Gandhi muy linda, él decía, yo no dejo que nadie camine por mi mente con los pies sucios, ¿verdad? O sea, wow, ¿por qué encanta, vas a dejar me entrar esa frase, tóxica? Exacto. Sí, claro, ¿por qué vas a dejar entrar gente tóxica o pensamientos de miedo a tu mente? En la vida caminan, o con un entrenador interno, son las personas positivas. Exacto, que... como bien mencionaste, tú viviste ataques de pánico, pasaste por una etapa de depresión y siento que en este momento mucha gente está pasando por esta situación, etapas de depresión, ataques de pánico, de nervios, de estrés. ¿Cuáles son los pasos básicos para salir de ese hueco, de esa depresión y empezar a vivir como una vida más próspera, en abundancia? El tema que hoy es mi pasión, es un tema que me cambió la vida y se las va a cambiar a ustedes. Sí. Me encanta. Bueno, primero enfócate en tu mundo interior. No te enfoques en lo que no puedes controlar. ¿Tú puedes controlar el COVID? No. ¿Tú puedes controlar la economía mundial? No. No. Y si eso es lo que te causa estrés, entonces vas a ser una víctima siempre. Si eso es lo que causa que tengas malestar, que no puedas salir adelante, vas a ser una víctima porque tú no lo puedes cambiar. ¿Pero qué puedes cambiar? Tus pensamientos, tu actitud, enfocarte en encontrar ideas nuevas, negocios nuevos. Yo tengo montones de estudiantes ahorita que están haciendo dinerales porque mientras unos lloran, otros venden pañuelos, Ari. Al final es siempre cuestión de actitud. ¿En qué te estás enfocando? Así es. ¿Y de qué manera nuestro mundo exterior es el reflejo de nuestro mundo interior? Que dice que tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Totalmente, totalmente. Cuando tú ves una persona, tú casi que puedes adivinar sus pensamientos. Cuando tú empiezas a hablar con ella, una persona que tiene un mundo interior sano, que se habla bonito, que se enfoca en soluciones, que se enfoca en oportunidades, cuando tú hablas con ella, tú la ves sonriente, tú la ves positiva, tú ves que esta persona está creando. Cuando tú hablas con una persona que está destruyendo, que está criticando, que está angustiada, que está llena de miedo, generalmente tiene un mundo interior lleno de negatividad, de oscuridad. Alguien le habla feo y se trae a vivir ese comentario, esa persona tóxica a su mente. La mente es como un apartamento sagrado, ¿verdad? Tú no puedes dejar entrar ahí gente tóxica, pensamientos tóxicos, porque te enfermas, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando tú hablas con la persona, te das cuenta más o menos cómo es su mundo interior. Negativa. Las personas negativas se escuchan a sí mismas, oyen a ese niño malcriado que tienen aquí. Así mismo es. Pero como seres humanos, todos tenemos miedos. Pero los miedos son los que nos alejan, nos limitan de nuestros sueños. ¿Cómo podemos alejarnos de esos miedos para alcanzar nuestros sueños, alcanzar nuestros objetivos y metas? Me encanta.
Mira, los miedos no son malos necesariamente, sino que hay miedos útiles y miedos inútiles. A veces un miedo. Me encantó eso, miedos Sí, útiles útiles y miedos y miedos inútiles. inútiles. Sí, porque, a ver, si tú vas por un callejón oscuro, sola, y tú dices, uy, me da miedo meterme ahí, pues ese miedo es útil porque también el miedo te protege. Pero hay miedos inútiles. Generalmente son esos miedos del futuro, es empezar a pensar. Yo digo que tenemos un terrorista a veces acá que se llama Easy. No Easy, sino Easy. Empiezas. ¿Y si me muero? ¿Y si me da el COVID? ¿Y si me quiebro? ¿Y si no puedo? ¿Y si es el fin del mundo? Y el 95, ay, alguien de Medallo saludándome. Y si el 95% de las cosas negativas que te imaginas nunca suceden, ¿verdad? Nunca ¿Verdad? suceden. Entonces es como que, imagínate, Ari, que yo salga en mi carro de mi casa y yo empiece a frenar en seco y tú vas conmigo y me dices, ¿qué pasa? Y te digo, no, es que de pronto a lo mejor por allá en el puente ay, se me atraviesa alguien, entonces yo voy frenando. Es como Va que frenando, tú vivas el exacto. hoy lleno de miedos por algo que puede pasar más adelante. Primero, las Exacto. probabilidades de que haya algo en alguien se te atraviese en el puente son mínimas, ¿verdad? Y tú no Sí. puedes vivir tu vida llena de miedos por el mañana. Por eso yo siempre le digo a la gente, vive el hoy. Lo único real en tu vida es el eterno presente, ¿verdad? Si tú vives, cuidas el Y yo creo que presente. esa es una de las enseñanzas más grandes que nos está presentando lo de la escuela de COVID, Sí. de vivir el presente, vivir el hoy, que es lo único que tenemos garantizado. No es cierto, esto te va a salir bien, vos podés, y si esto de hoy no te salió bien, mañana te va a salir mejor, lo que no Lo te... único, el eterno presente es lo único real. El pasado no existe, solo existe en tus recuerdos, en tu memoria. Y el mañana tampoco existe, es una ilusión, existe en tu imaginación, pero nadie sabe si vamos a estar mañana. No por el COVID, mira, lo único que se necesita para morirse es estar vivo. Todo el tiempo, ¿Verdad? toda tu vida, tú has tenido riesgo de muerte, ¿sí o no? Pero tú no puedes vivir pensando, ¿y si me muero? ¿Y si no puedo? ¿Y si no? Vive el hoy. Exacto. El hoy es un Bien. regalo, por eso se llama presente, dicen en Kung Fu Panda, en la película Kung Fu Panda, el Ay, me maestro encanta. Wei le dice al maestro Shifu, el día de hoy es un regalo, por eso se llama presente. Si tú cuidas Presente, el hoy, exacto. si tú te dedicas hoy a hacer actividades de alto valor, que tienen consecuencias grandes para tu bienestar, para tu futuro, para tus relaciones, para tu familia, el mañana se cuida solo. Solo por hoy Qué todo está bonito esa bueno. lección. Si Sí. cuidas lo de hoy, el mañana se cuida solo. Exacto. Me encantó eso. Y una de mis frases favoritas, Ari, es solo por hoy. Yo siempre digo, solo por hoy todo está bien. Solo Solo por por hoy hoy. nada me falta. Yo solo me puedo enfocar en lo que puedo controlar y lo que puedo controlar es el hoy, ¿verdad? Es verdad. Fórmula para estresarse. Enfócate en lo que no puedes controlar. Cambiar a las personas, cambiar el virus, cambiar a tu presidente, a tu gobierno, ¿verdad? Y ni nos metamos Exacto. en política porque en cada país hay sus rollos, ¿verdad? Por eso tú no lo puedes Sí, cambiar. Lo pero único. algo que me llamó mucho la atención la última vez, habías comentado que las crisis son mentales. En este momento estamos viviendo una crisis mundial, enorme, grandísima. ¿De qué manera las crisis son mentales? La parte de las emociones me encanta, mira, Sí. porque mucha gente, hay algo que se llama mando interno y mando externo. Qué lindo, Ari, que me preguntas eso, porque yo no estoy viviendo crisis, fíjate. Las crisis son mentales. ¿Por qué? Porque yo mi mente la he entrenado por 20 años para poder vivir momentos así. Entonces yo tengo paz, mi negocio, pues lo hemos reinventado, nuestra parte online está creciendo, ¿verdad? Mi familia está bien. Obviamente todos tenemos un riesgo. Yo tengo dos padres, pues ya en la tercera edad, mi mamá tiene que usar oxígeno, están en Colombia, pero se cuidan, tomamos, nos enfocamos en lo que podemos controlar. En No lo que se puede controlar, salgas, en la cuídate, solución. toma vitaminas, toma agua, no te expongas, tú te enfocas en lo que puedes controlar y lo demás lo dejas en manos de Dios o de cual sea tu poder superior. En mi caso personal es Dios porque yo creo en Dios. Entonces es como también suelta las riendas y entrégaselas a Dios. Lo que yo no puedo controlar se lo entrego y yo me enfoco en lo que puedo controlar y tengo paz. Entonces en mi vida no Exactamente. hay crisis, porque hay gente que está en pánico, en estrés, en crisis, en ansiedad y hay gente que está creando, que está amando, que está ayudando, que se está reinventando, porque empieza en tu mundo interior, no es lo En que tu pasa mundo interior, afuera. exacto. Tú y yo Exacto. podemos vivir una situación igualita y podemos tener reacciones totalmente opuestas, dependiendo de las herramientas que... No es lo que te pasa, es qué tan preparado estás, ¿verdad? Para recibir lo Exacto. que topas y te No, y de pase. cada crisis siempre hay una oportunidad. Me recuerdo un Siempre. ejemplo que dijiste la última vez que me encantó, que en una crisis puedes aprovechar la oportunidad. Por ejemplo, hay alguien que puede
vender pañuelos para llorar de la gente que está llorando. Como que ah, sí, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. O en este caso, mascarillas, ¿verdad? Hay gente llorando, mascarilla. Y hay otros vendiendo alcohol en gel, hay otros vendiendo mascarillas y tapándose de plata, ¿verdad? Siempre hay una oportunidad en cada crisis, exacto. Exacto. Aquí alguien me dice, yo no tengo la paz. La paz está dentro de ti. Empieza a cambiar la conversación que tienes contigo misma, ¿verdad? Es un proceso, pero empieza, mira, si tú cambias las palabras, cambia incluso el sentimiento. Tú piensas, luego sientes, luego actúas, ¿verdad? Mucha gente piensa, es que yo me siento así. Si tú te sientes mal, estás pensando mal. Entonces, si yo digo, estoy encerrada, esto es horrible, te vas a sentir mal. Pero si yo digo, estoy protegida y estoy compartiendo con mi familia 24/7, me voy a sentir bien porque es un regalo, ¿verdad? Es la misma situación, pero ¿cómo me la explico? Yo estoy en control de la narración, ¿sí? Digamos, Ari, que yo te acabo de conocer y yo te estoy hablando y tú no me miras a los ojos, tú empiezas a mirar para abajo, a mirar por encima de mi hombro. Entonces, mi narrativa puede ser, ¡ah! Esta chica es como arrogante, yo le estoy hablando. Entonces, si esa es mi narrativa, exacto, mi sentimiento va a ser de rabia. ¿Qué pasa si yo me lo explico distinto? Digo, mira, Ari es como tímida, ¿verdad? Le da como pena mirarme a los ojos. Mi sentimiento va a ser de empatía. Claro, es la misma situación. De la perspectiva, de cómo ves las cosas, exacto. Exacto. ¿Cómo te estás narrando la historia a ti mismo? Para mí esto no es el fin del mundo, es un renacer del mundo. Estamos en la humanidad. Del mundo, dice. Sí, la humanidad está volviendo a darle valor a lo que valor merece. Estamos viendo lo más lindo del ser humano, estamos viendo héroes enormes en los bomberos, en los policías, en los médicos, en los banqueros. Las personas toda esa gente están siendo que está más solidarias fuera, también. Se está increíblemente valorando la familia mucho más. Por eso, estamos volviendo a darle valor a lo que valor merece, ¿verdad? El planeta se está sanando también, que lo necesita. Yo aquí en mi balcón, yo veía, yo no sé cuántos aviones al día. Y el otro día vi un avión y salí a tomarle foto. Estaba como cuando yo era chiquita, había un programa que se llamaba La Isla de la Fantasía. Era yo, como el avión, la distracción. El avión, sí. Pero eso también le da un respiro a nuestro planeta. Sí. Exacto. Es que en este momento, imagínate, hasta vamos a empezar a apreciar un abrazo, un beso, que no se valoraba antes. Vamos a valorar sí, mucho más los pequeños detalles que no lo apreciamos, lo perdimos con el tiempo. ¿Estarías con mi hijo? Empecemos a pensar, tengo la oportunidad. Tengo la oportunidad de ir a la universidad. ¿Cuánta gente quiere estudiar y no puede? Oye, tan lindo como mis zapatos más viejos son los que no me quito ahorita, ¿verdad? Ay, serio. Son esos zapatos cómodos en Cartagena, en Colombia, te cuento, hay un monumento a los zapatos viejos. Porque no sí, hay nada más cómodo y más rico que tus zapatos viejos. Empiezas a disfrutar de cosas tan sencillas, ¿verdad? Y te das cuenta que a lo mejor tanto lujo y tantas cosas por las que el mundo se afanaba no eran no tan vale importantes. La pena. Al final eso nos sí, llena. Sí. Somos un alma en un cuerpo y al final lo que llena es el espíritu. Exactamente. Tú no eres un cuerpo con alma, tú eres un alma que está usando un cuerpo por un tiempo. Y algo y lo que más trabajas importante es lo que te vas a llevar. Exacto. Y algo que trabajas mucho es que tu actitud afecta mucho tu economía. Que si tú cambias tu actitud, tu forma de pensar, puedes atraer más abundancia. ¿De qué manera le puedes explicar esto a las personas? Claro, total. Es que mira, todo empieza en la actitud, no solo la economía. El 85% del éxito, el 85% del éxito del ser humano es la actitud. Y el éxito no es solo dinero, el dinero es parte y el dinero es importante. Pero también las relaciones, también la salud, todo eso es afectado por tu actitud, ¿verdad? Entonces claro, hablábamos, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Hay gente que se está reinventando, que está saliendo incluso de esta escuela del COVID con empresas. Yo tengo empresas que son clientes mías que están saliendo como empresas más fuertes y más rentables en este momento. Wow. Pero se han adaptado rápido. Uh-huh. Oye, Darwin nos lo dijo hace 140 años más o menos. No es la especie más inteligente ni la más fuerte, sino la que más rápido se adapta al cambio, la que sobrevive, ¿verdad? Entonces el cambio es como una ola, ¿sí? Si tú te quedas tieso y paralizado, la ola viene, te revuelca y hasta te ahoga. Pero tú puedes decir, hey, viene una ola enorme, voy a aprender a surfear, ¿sí o no? Y cuando la ola exacto, viene, tú te montas en tu tabla de surf y esa ola te empuja lejísimo, ¿verdad? Te empuja, exacto. Entonces aquí tienes una de dos, o nada si empiezas a surfear o te dejas ahogar. Mira empresas exacto, como BlackBerry, Ari. Hace 20 años todos teníamos un BlackBerry. Ahorita nadie tiene un BlackBerry, o casi nadie. ¿Qué pasó en esa empresa? No se sentaron a pensar.
Lo que tú tienes que hacer ahorita es agarrar papel y lápiz y empezar a pensar, ok, ¿cuál es mi desafío? No estoy vendiendo o se me han bajado las ventas un 40%, ok. Ese es el desafío, ahora enfócate en la solución. Escribe 20 maneras en que puedes empezarle a vender al cliente como está comprando hoy. Porque el cliente hoy compra diferente de cómo compraba en enero. Entonces, si yo tengo un restaurante, tengo que empezar a hacer delivery. Tengo un amigo que tiene como 35 restaurantes en Colombia y ¿qué hizo? Su comida italiana es buenísima. Ahora la sacó congelada. Y como ya todo el mundo conoce la marca, la tienen los supermercados. Los supermercados no han cerrado. Claro. Y va muy bien. Pero se tuvo que reinventar. Él dijo, me monto en la tabla de reinventarse esta ola. Es clave. Reinventar es clave para cualquier negocio. Exacto. Pero ahí va la actitud. Hay gente que se sienta a llorar y hay otros que salen a venderle pañuelos a los que están llorando. Yo creo que hay dos maneras de ver la vida. Uno lo puede ver las cosas negativas, como que ay, qué horror esto, o positivo. ¿Cómo podemos ver un poco más la vida más positiva? Mi vida, mi felicidad, mi tranquilidad no se construye paso a paso. No se construye día a día. Se construye pensamiento a pensamiento. Bueno, con el estilo, con el estilo explicativo y las palabras que usas, el lenguaje es muy importante. Hay algo que yo le llamo el triángulo de la serenidad, ¿verdad? Y son tres cosas, el lenguaje, el enfoque y la fisiología. ¿Qué palabras usas? Hay gente que desde que yo la llamo me dice, ay, Margarita, yo quería hablar contigo porque esta desgracia, no estamos viviendo una desgracia. Obviamente nos duele las familias que están sufriendo, pero déjame decirte algo, sufrimiento ha habido siempre. Hace un año, cuando no pensábamos en coronavirus, había niños muriéndose en el África de hambre. Estaba el virus de la indiferencia. Y todavía están sucediendo crisis alrededor del mundo que no se habla, que nada más se habla del COVID. Exacto. Sufrimiento ha habido siempre. Pero tú no cada que te ibas a montar en un carro, agarrabas tu celular y ponías, ¿cuántas personas han muerto hoy en un accidente de carro? Quiero ver los videos de cómo se murieron y se desangraron. Exacto. Óyeme, te vas a enfermar, hay que hacer una dieta mental, deja de consumir chatarra mental, deja de consumir noticias, deja de consumir basura y empieza a consumir proteína mental, libros, cursos, este tipo de espacios que son tan valiosos, ¿verdad? Sí, dieta mental para todo. Porque hay personas que están en sus casas y dicen, qué horror que me tengo que quedar tanto tiempo en mi casa, encerrada, no tengo nada que hacer, qué horrible, depresión, y entran en la depresión. O están las otras personas que están aprovechando ese tiempo al máximo para estudiar, para comer sano, para hacer ejercicio. O sea que esto depende de la actitud con la que lleves las cosas. Totalmente. Exacto. 100%. Hay un juego de palabras que yo cambié hace muchos años en mi vida y me ayudaron mucho. Yo dejé de decir tengo que y lo cambié por tengo la oportunidad de. Tú no tienes que hacer nada. Tengo la oportunidad. Yo no tengo que quedarme en mi casa, tú puedes salir. Me gusta eso. Que te peguen el virus. Tengo la oportunidad de quedarme en mi casa. Eso significa, uno, que tengo casa. Hay gente que no tiene. Tú vas aquí al downtown, exacto, tú lo sabes, porque vives aquí en Miami, tú ves gente sin casa, mucho más en nuestros, exacto, países latinos. Tengo, exacto, la oportunidad de estar en mi casa. Eso significa que tengo un techo, que estoy protegida. Y si estás con familia, todavía más bonito. Porque hablando tengo de las cosas que dices, exacto, de eso, lo que tienes, algo muy importante es el agradecimiento. ¿Qué tan importante es el agradecimiento para vivir una vida tranquila y en paz? Agradecer las bendiciones. Es tal vez lo más importante. Una de las actitudes más provechosas que vas a tener en tu vida es la actitud de gratitud, ¿verdad? La gratitud cambia todo. Hay una frase muy linda que leí una vez que decía, estaba triste porque no tenía zapatos hasta que vi a alguien feliz que no tenía pies. Bueno, déjame contarte que hay una chica muy que fue Miss Colombia como en el 2013, sí, acabo de ver la noticia y se quedó sin pie de la noche a la mañana. ¿Y tú has visto la actitud de esta chica? Sí. Se ve que está bailando sin la pierna, sin nada. ¿Ves cómo las crisis son mentales? Esta chica, linda físicamente y linda por dentro, se va a hacer una cirugía bien tonta de una cosita que tenía en el ombligo y resulta que estaba pegado a la aorta, le faltó sangre, oxígeno, no sé qué cosa, y le han tenido que cortar la pierna. Y tú la ves bailando, tú la ves motivando, tú la ves agradeciendo. Sí, cuando, exacto, hay gente que tiene las dos piernas y se está quejando, entonces volvemos a la actitud, ¿verdad? Exacto. Las crisis son mentales, la tristeza es mental. Ahora, no con eso quiero poner de menos la gente que tiene una depresión clínica, porque sí, hay gente que tiene un problema químico y para eso necesita ir a un psiquiatra, un, exacto, médico, y no tengas miedo,
porque hay gente que dice, no, es que yo no quiero ir donde un psiquiatra porque eso quiere decir que estoy loco. No, el psiquiatra es un médico que ve un órgano, la mente. Exacto. Como el cardiólogo ve otro órgano que es el corazón, uh-huh. ¿Verdad? El nefrólogo ve otro órgano que son los riñones. Si tú tienes un desbalance químico y eso te está haciendo sentirte triste y ansioso y con depresión, e incluso con pensamientos suicidas, ojo, los pensamientos suicidas son una emergencia médica. Entonces, Ari y yo queremos ser responsables en esto, ¿verdad? Y hay números de teléfono que uno puede llamar gratuitamente, que aparecen en Google, que buscas el teléfono para ayudar en contra del suicidio y se pueden llamar y te pueden ayudar. Si están pasando por suicidios, te pueden ayudar. Es gratuito completamente y eso se necesita tratar. Si tú tienes un pensamiento de tristeza tan profundo que sientes que no quieres vivir, por favor visita ya a un médico, a un psiquiatra. Así como si el corazón se te estuviera acelerando y te doliera el pecho, buscarías un cardiólogo. Hay que buscar ayuda, ¿verdad? En casos extremos, definitivamente busca ayuda. Hay que buscar ayuda, exactamente. Sí. Pero los que no están en ese extremo, pero están en un inicio de depresión, todo empieza por uno mismo. Todo empieza con la actitud y empezar a tomar decisiones más positivas, más alegres, más bonitas, ¿no? Exacto, y aunque el médico probablemente te va a recetar una medicina que va a empezar a nivelar los químicos, ¿verdad?, en tu cuerpo, hay cosas que tú puedes hacer para ayudarte. Claro. Por ejemplo, la dieta mental, deja de ver noticias, deja de ver cosas horribles, empieza a leer libros bonitos o a ver videos bonitos, toma un poco la luz del sol para... Rodearte de personas positivas también. Claro, claro. Hacer ejercicio, exacto, tomar comenzando. Vitamina D, recibir el sol, que todo eso activa la serotonina, ¿verdad? Entonces uno ver los videos de Margarita. Gracias, Ari. Sí, bueno, paso. Me pueden seguir y ahí yo pongo muchos videos también. Sí. Algo también que es muy importante, que tú hablas mucho también, es el manejo del tiempo. ¿Cómo podemos manejar mejor nuestro tiempo para ser más efectivos, más productivos? Claro. Mira, hay una palabra muy importante en el manejo del tiempo que es el no. Porque cada vez que tú le dices sí a algo, le estás diciendo no a otra cosa. Entonces, encanta, si yo le digo sí a, qué sé yo, a ver, yo no tengo nada contra el Netflix, yo creo que el entretenimiento es importante, pero una cosa es ver 2 episodios, otra cosa es verte 5 temporadas de una sentada todos los días, ¿verdad? Entonces, tú tienes en la vida actividades de alto valor y actividades de bajo valor. La palabra clave de manejo del tiempo es consecuencias. Las actividades de alto valor son las que tienen mayor consecuencia para que tú logres tus metas, para que tú tengas bienestar, para que tú tengas salud. Y las de bajo valor son las que tienen consecuencias negativas para tu salud, por ejemplo, los noticieros, ¿verdad? O todas esas videos amarillistas, eso tiene consecuencias muy negativas. Entonces, si tú le dices sí a eso, le estás diciendo no, de pronto a ver un video bonito de Ari, o ver un video motivador en YouTube, o hacer ejercicio, sí, hacer ejercicio, meditar, orar, ¿verdad? Tantas porque cosas cada que tienen consecuencias positivas. Tiene consecuencias. Toda decisión. Y cada vez que tú le dices sí a algo, le estás diciendo no a otra. Asegúrate que a lo que le estás diciendo sí, sean actividades de alto valor que tienen consecuencias positivas para tu vida, para tu futuro, y para tu bienestar y tus relaciones. ¿Y cómo podemos reconocer una buena oportunidad y saber que estamos tomando una buena decisión? Porque a veces es confuso, a veces tenemos la duda. O es importante seguir nuestra intuición. Porque para a veces tomar quizás... decisiones. Sí, bueno, mira, lo primero que puedes hacer es tomar papel y lápiz. Cuando tú escribes, tú pasas toda la parte emocional, la pasas a tu cerebro evolucionado, que es tu corteza prefrontal y es la lógica. Entonces siempre escribe, como les dije, la actividad mejor pagada del mundo, no sé si lo dije, es pensar. Lo que pasó en BlackBerry y en Kodak fue que no se sentaron a pensar cuando vino el cambio y lo revolcó. Entonces, exacto. Hay un ejercicio que se llama Blockbuster también, Colombia. Y Blockbuster y Sears, sí. Y bueno, y empresas que pensábamos que iban a estar ahí para toda la vida. Para toda la vida, exacto. Y sigue sucediendo. Y sigue sucediendo. Ahora mismo en este coronavirus vemos que algunas empresas se han disparado, han crecido, pero otras que iban a ser grandísimas, nada que ver, han ido hacia abajo. Exactamente. Y que han hecho esas empresas que están saliendo adelante, se han sentado a pensar. Como la que te dije de mi amigo que empezó a congelar sus recetas maravillosas, que antes no se las daba a nadie, ahora dijo, no, ahora
las vas a tener en tu casa porque las voy a hacer en productos congelados y su empresa no solo se ha disparado, está siendo más rentable porque tú sabes cuánto te cuesta la renta de un restaurante, ¿verdad? Ya él no tiene todos esos gastos fijos, sino que tiene una cadena de distribución, ¿verdad? Y entonces, mira, lo que hace es sentarte a pensar con papel y lápiz y decir, ok, ¿cómo puedo hacer para aumentar mis ventas en este momento? ¿Cómo están comprando los clientes hoy? ¿Qué quieren los clientes de hoy? Y tú escribes 20 respuestas con todo tu equipo. Esa sesión de pensar puede generarte miles, si no millones, ¿verdad? Exacto. Pensar es la actividad de mayor consecuencia. Entonces, escribe aquel desafío que tienes y empieza a enfocarte en soluciones, soluciones, soluciones. Exacto. Todos los problemas tienen soluciones. Sí. Y hay una frase de Henry Ford que me encanta, que la habíamos hablado y mencionado la última vez, que tanto si tú crees que puedes como crees que no puedes, estás en lo correcto. Así es, porque cuando tú no crees en ti o no crees que puedes lograrlo, la mente te va a sabotear. Tú tienes un filtro que se llama sistema reticular activo. Y ese, tú no ves el mundo como es, tú ves el mundo como crees que es. Por eso, por ejemplo, yo cuento mucho la historia que hace como un año y medio mi hija se compró un Mini Cooper, y yo antes decía, nadie tiene Mini Cooper, y desde que ella lo compró veo Mini Cooper hasta en la sopa, ¿verdad? No es que ahora hay más Mini Cooper, es que ahora ese filtro me los deja ver. Como exacto, cuando una mujer está embarazada y empieza a ver bebés y mujeres embarazadas en cada esquina. Empieza no es a ver por todos lados, exacto. No es que ahora hay un baby boom, no, es que ahora tú las ves porque son importantes para ti. Es donde enfocas tu atención también, donde pones tu energía, donde vas a traer más de eso. Exacto, esa es la famosa ley de atracción. Si tú te enfocas en algo negativo o piensas que vas a traer eso, vas a traer mucho más de eso negativo, pero si empiezas a enfocarte en lo positivo, en las cosas posibilidades, atraes más posibilidades a tu vida. Claro, Ari, es que la mente es un órgano, es una máquina tan avanzada. O sea, yo digo, la mayoría de la gente no sabe el maquinón que tiene entre las dos orejas. Y cada palabra que tú dices y cada pensamiento que tú tienes programa esa mente para que te ayude a tener éxito o para que te ayude a fracasar, porque ella obedece, ella no cuestiona y tú la vas programando. Entonces, si tú dices, no hay oportunidades, esto está duro, te pueden pasar las oportunidades por la nariz, como me pasaban a mí los Mini Cooper por la nariz y no los vas a ver. Tu mente se va a encargar de que no los veas. Pero si tú dices, ¿qué va? Clientes hay hasta debajo de las piedras. Mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Oportunidades es lo que hay ahorita. Tú las vas a empezar a ver porque tu sistema reticular activo te las va a empezar a mostrar. Hay muchos empresarios, artistas, que empezaron desde cero, que no tenían nada. Tenían una situación muy limitada. Sin embargo, ellos siguieron y confiaron en sí mismos y alcanzaron el éxito. Hay miles de historias como Oprah Winfrey y millones, podemos hablar de millones de casos. ¿Cuáles son las claves, esos elementos que tienen toda esta gente que ha llegado al éxito para conseguir ese éxito? Tony Robbins también, Oprah Winfrey, su historia es increíble. La historia de Oprah es increíble, sí, abuso sexual, pobreza, pobreza físico. Exacto. O sea que los límites son mentales. En ese momento, claro, todo. Piensan muy parecido. Esa es la clave. Por eso el libro de Napoleón Hill, que si no lo han leído, léanlo, se llama Piense y hágase rico. Es como el clásico. Cuando alguien quiere empezar a leer libros de desarrollo personal, el primerito, ¿verdad? Es Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. A principios del siglo pasado, quiso entrevistar a los 500 hombres más ricos del mundo para ver qué tenían en común. Fíjate, Ari, le tomó 20 años esas entrevistas porque años. No había internet, wow. No había aviones, lo hizo en wow. barco. 20 años le tomó hacer 500 entrevistas. Y sí. Él se dio cuenta que lo que tenían en común no era, unos venían de riqueza, otros habían nacido en pobreza, unos vivían en el primer mundo, otros en el tercer mundo, unos eran graduados de Harvard y de MIT, otros ni se habían bachillerado. Entonces se dio cuenta que en la parte externa casi no tenían cosas en común. Él se dio cuenta que lo que tenían en común era que pensaban muy parecido, ¿verdad? Todo el ¿Y tiempo qué es lo que pensaban parecido? ¿Qué es? ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, hay muchas cosas. Una de las cosas principales es que piensa, la gente de éxito piensa al revés. ¿Qué es pensar al revés? La gente normalmente se levanta y a ver qué tengo que hacer hoy. La gente de éxito empieza a pensar dónde quiero estar, digamos, en julio del 2021, lo visualizan y lo ven clarito, dónde quiero vivir, cuánto quiero ganar, qué carro quiero manejar, qué relaciones quiero tener. O sea, que todo empieza con la visualización. Exacto, ellos se van al futuro. Se van hasta el futuro con la imaginación. Y luego se vienen al día de hoy y dicen, ok, ¿qué tengo que hacer hoy para que en junio del 2021 yo esté ahí? ¿Me entiendes? Claro.
O sea, todo empieza en la imaginación, así lo dijo Albert Einstein. Tú empiezas de adelante, tú piensas de adelante para atrás. Albert Einstein dijo eso, que todo empieza en nuestra imaginación. O sea, todo empieza con soñando. Y de ahí empiezas a avanzar y a moverte, ¿no? Exacto, es como el Waze o el Google Maps. Tú te montas al carro y entonces tú vas a usar un GPS. Lo primero que te va a preguntar, chiquita, ¿para dónde vas? ¿Sí o no? Si no, ¿cómo te voy a dar la ruta? ¿Cómo te voy a decir qué hacer hoy? ¿O por dónde manejar ahorita si tú no me has dicho para dónde vas? Exacto. La mayoría de la gente no sabe para dónde va. Y yo, como les digo, si no tienes metas, no hagas nada, ya llegaste. Hay que decir que está bien. Muy no va para ningún lado. Ser claro en tus sueños, ser claro en tu objetivo. Clarísimo, porque la mente es teleológica, la mente sigue imágenes. Y entre más claro lo tengas, más ella te va a ayudar para empezarte a mostrar lo que tú necesitas ver. Y algo con que un también, con H, sí, como lo escribí. Y algo que también veo que es muy importante también es la pasión. Que tienes que tener pasión 100% para seguir avanzando, porque si no, cualquier obstáculo te tumba. Sí, óyeme, yo tengo el verano por dentro, voy a hacer así un momentito. Mira. Sí, tengo el verano por dentro. Mira, la pasión es importantísima. Hay un libro que escribió Mark Albion que se llama Making a Life, Making a Living, y en ese libro él menciona un estudio que hizo la empresa Shirley Brodney. Mira, qué estudio más increíble. Tomaron 2.500 personas que se estaban graduando de su maestría y les preguntaron, cuando ustedes se gradúen, ¿quieres hacer lo que te apasiona primero o quieres ganar dinero primero? ¿Verdad? Entonces, de esos 2.500, 2.300, perdóname, no me acuerdo el monto exacto, pero eran como de 2.380. O sea, la mayoría. La mayoría. Yo quiero hacer plata primero, olvídate, yo tengo cuentas que pagar, yo me quiero comprar un carro y eventualmente, cuando tenga dinero, pues me dedico a lo que me apasiona. Las personas que se enfocan en el dinero no llegan a ningún lado, es verdad. Y solo como 120 dijeron, yo quiero hacer lo que me apasiona, esperando que algún día eso me dé dinero. 10 años después, volvieron a entrevistar a este grupo de 2.500 personas. Habían 101 millonarios en el grupo de 2.500 personas. Muérete. Un millonario venía del grupo de los 2.380 que dijeron que querían hacer dinero primero. Y 100 millonarios venían de los 120 que dijeron que querían hacer lo que les apasionaba. Wow, imagínate. ¿Qué te dice eso a ti? Sí, que la clave está en la pasión para seguir totalmente, tu sueño. Porque luego el dinero viene solo, por sí solo. Si tú haces lo que tú amas, con disciplina, con dedicación y con pasión, eso viene solo, viene solito. Ari, ¿tú crees que si a ti a mí no nos apasiona lo que hacemos, estaríamos aquí a las 8:20 de la noche? Exactamente, hablando de esto. Exacto. Porque para tener éxito, tú tienes que poner la milla extra, siempre. Tú exacto, vas a tener que siempre sacrificar, yo digo sacrificar entre comillas porque para mí no es sacrificio, fines de semana, horas en la noche, ¿sí o no? Vas a tener que dejar, acuérdate, cuando tú le dices sí a algo, le estás diciendo no a otra cosa. De no a otra cosa. Y para eso te tiene que encantar lo que haces. Porque exacto, esa gente que está esperando que sean las 5 de la tarde para apagar el celular, salir corriendo, quieren llegar tarde, se les cambia de profesión. Exacto. Ahí no te va a ir bien nunca. Y algo que también creo que le limita a mucha gente que dice, no puedo porque no tengo dinero, no puedo porque no tengo esto, no puedo porque no tengo tal. Entonces empiezan a comer la mente con lo que no puedo. Pero, y si tú le dices, no puedo, no puedo, no puedo, vas a traer más de eso. Que no puedas. Tienes que empezar a moverte, siento yo, y una vez que empiezas a moverte positivamente, se van resolviendo las cosas en el camino. Quizás no es mañana, pero con el tiempo se van a ir resolviendo, pero tienes que seguir siendo consistente. Yo siempre digo, no me digas no puedo, dime cómo sí se puede. ¿Cómo sí? Si se puede. No me digas no, dime cómo sí. Fíjate, ayer estaba viendo una entrevista de Kobe Bryant, el basquetbolista de la NBA, que lamentablemente falleció en un accidente de helicóptero este año. Pero es admirable todo lo que él dice. ¡Qué belleza, Kobe Bryant! Yo me he pasado días leyendo todo lo que dice. Óyeme, y después se ganó un Oscar, ¿verdad? Entonces este entrevistador le estaba preguntando precisamente que él como tomaba proyectos en su productora, porque él tenía ahora esta productora de películas que ganó un Oscar, por cierto, y él dice, mira, cuando yo le pregunto a alguien de mi equipo, ¿podemos hacer este proyecto? Y ellos me dicen, sí, está difícil, pero creo que podemos hacerlo, él no toma ese proyecto. Dice, pero cuando yo les pregunto, ¿ustedes creen que podemos hacer esto? Y me dice, no, eso está difícil, yo no creo que podamos animar eso. Y dice, ese es el proyecto que yo quiero. Ese es el porque proyecto. Si yo hago lo que todo el mundo puede hacer, ¿en qué me voy a diferenciar? Exacto. Y esa actitud
fue la que lo llevó a ser siempre una persona exitosa en lo que se metió. Era exitoso en sus inversiones, era exitoso en fue exitoso en Hollywood, uno de los exacto. mejores basquetbolistas que ha tenido la humanidad, ¿verdad? En la historia, exacto. Sí, entonces esa gente no acepta un no. Steve Jobs era famoso por eso. Aunque, no, y además que toda la gente que ha llegado lejos le han dicho millones de veces que no. Hay una hay una frase que me encantó de Bill Gates, que supuestamente él propuso su trabajo como a 2,000 personas, 1,900 le dijeron que no, 300 fueron que realmente leyeron su propuesta, y creo que 100 lo tomaron más o menos en serio, y fueron 10 realmente que se animaron a seguir ese proyecto con Bill Gates. O sea, tienes que seguir tocando puertas, aunque te digan que no, quizás es un no por ahora, sigue preparándote, sigue luchando, que al final te van a decir que sí. Este es el universo está lleno de posibilidades, y creo que no hay límites. Si tú crees claro. en ti mismo, pero tienes que creer. Claro. Y yo, mira, yo que entreno equipos de ventas, yo les enseño a amar el no. El camino al éxito está pavimentado con los no. Y entre más rápido tú obtengas no, más rápido llegas al sí. A J.K. Rowling, ¿cuántos no recibió ella de su libro Harry Potter? Se los devolvían y le decían que era una porquería, que eso no sí. servía. Y ella era homeless. Ella era homeless. La autora de Harry Potter era homeless. Y, la y es la mujer más rica de Inglaterra hoy en día. Y ahorita es la mujer más rica de Inglaterra. Ella siguió creyendo en ella y el universo... Mira, hay tres etapas para el éxito. El paso uno, la etapa uno, es el que le tiene miedo al no. Ese no va a llegar lejos. Porque la vida, exacto. como te digo, el camino al sí está pavimentado. Y en todo. Está la gente que más o menos le va bien porque tolera el no, pero está la gente que ama el no, que el no los energiza. Que reta, que challenge. Exacto, casi que como la espinaca para Popeye, sí. cada no te energiza y te motiva, ¿verdad? Sí, y tú sí, amas sí. el no y tú te levantas el día, hoy le voy a presentar mi libro a 50 personas que me digan no, bring it, yo quiero ese no. Esa es la gente que triunfa, esa es la exacto. gente que supera todas las barreras. Entonces les voy a enseñar tres pasos para manejar los pensamientos negativos. Sobre... Claro, o sea, sí. entonces, para los elementos para la clave al éxito, estás comentando que primero hay que visualizar, tener sí. pasión, cuando te sí. dicen que no, no tomar un no como definitivo, y hay algún otro elemento que hace falta para clave al éxito que comparte toda esta gente que ha llegado lejos. Sí, bueno, la que compartimos primero, que es enfocarte en tu mundo interior. Hacer una dieta mental y tener mucho cuidado. Mi mentor Brian Tracy dice, nunca digas ni pienses nada de ti que no quieras ver hecho realidad. Porque con cada palabra que tú pronuncias o que piensas, tú estás programando una computadora poderosa. Lo estás haciendo realidad. ¿Ah? Como dice, como tú piensas, tú atraes. Exactamente. ¿Por qué? Por lo que te expliqué del filtro. Si yo digo, no hay oportunidades, no las voy a ver. Si yo digo, yo siempre digo, yo pienso en oportunidades todo el día, y todo el tiempo veo oportunidades, porque es verdad, la mente te los muestra, así como, repito, como la mujer cuando queda embarazada empieza a ver mujeres embarazadas por todos lados, el sistema reticular activo ahora te las muestra porque eso es importante para ti, antes te pasaban por la nariz y no las veías, entonces yo pienso todo el día en oportunidades, y yo te soy sincera, y yo veo oportunidades hasta debajo de las piedras, y lo que falta es tiempo para todas las oportunidades. Sin embargo, si nos permitimos un montón de pensamientos negativos y muchas veces irracionales, y qué increíble que en este momento tengas esa actitud viniendo de un pasado en el que pasaste por depresión, donde veías todo oscuro, donde pasaste por ataques de pánico. Sí. Y ahora que hayas cambiado tu realidad 360 grados, lo cambiaste. Eso es lo más lindo, Ari. Si yo pude, que te trabajaste en ti misma. O sea, tú viviste ese cambio, tú viviste el pasar por una depresión, pasaste por ataques de pánico y te levantaste y dijiste, no, esta no es mi realidad. Yo la voy a transformar, la voy a cambiar, y la cambiaste. Totalmente. Además, la mente tiene algo que se llama neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir? Tú empiezas a cambiar tu manera de pensar y tu mente empieza a crear caminos neurológicos nuevos y te empieza a dar más fortaleza mental, te empieza a calmar tu sistema nervioso, ¿verdad? Yo era una persona nerviosa, miedosa, ansiosa, todo lo que tú quieras. Yo era como el póster de una oficina psiquiátrica y hoy 20 años después... Sí, o sea, ¿es que cambiaste? Completamente, o sea, eres sí. el ejemplo perfecto, o sea, cambiaste todo, te atreviste, dijiste, fuera los miedos, fuera las inseguridades, fuera sí. estas dudas y cambiaste tu vida. Exacto, y fue un proceso porque eso no pasa en un día, pero sí desde el día uno que empecé a tener conciencia de mi diálogo interno, de cómo me hablaba a mí misma,
desde el día uno me empecé a sentir mejor, ¿verdad? Pero con el tiempo empecé a darme cuenta que incluso mis miedos ya no existían, mis límites eran mentales, empecé a pensar en grande y mi vida entera empezó a cambiar. Mis relaciones, o sea, todo. Dicen que puedes cambiar realmente tu vida en un minuto, o sea, puedes cambiar con un chip, con un cambio de pensar, puedes cambiarlo en un minuto, no necesita días, segundos. De todas maneras vas a pensar, ¿por qué no pensar en grande? Mira, por ejemplo, tú, Ari, tú eres inmigrante igual que yo, venezolana, y cualquiera podría ponerse en tu posición y decir, no, entrevistar a Jennifer López, eso es imposible. Sí. Toda la gente que tú has entrevistado, ¿verdad? Pero tú también siempre has pensado en grande. Tú siempre has pensado en grande. Yo te conozco y por eso tú has llegado a entrevistar gente que mucha gente ni siquiera sueña con que le digan hola, ¿verdad? Es que pero los límites dices, son mentales. Pero no hay que pensar en el no. Dice, se va a dar. Uno tiene que pensar que se va a dar, se va a solucionar. Se va a dar y punto. Yo trabajo y trabajo y trabajo y se va a dar. Las dudas afectan nuestro trabajo, nuestras relaciones, porque también afectan las relaciones amorosas. El tener duda en una relación amorosa también puede afectar. En una economía afecta todo, las dudas, las indecisiones. Eso viene siempre del diálogo interno. Lo que afecta a toda tu vida es la conversación que tú tienes contigo mismo. Mira, Ari, una persona celosa es una persona que tiene un diálogo interno negro, ¿sí? Se las imagina. Insegura, donde, ¿no? Y no hay manera más rápida de desencantar una pareja que celarla, ¿sí? Porque eso es invivible. Sí. Entonces la persona todo el tiempo está aquí con una película de terror. Ah, es que miró para allá, seguro estaba viendo a esa vieja, la de la minifalda, ¿verdad? A lo mejor el hombre estaba viendo el atardecer, qué sé yo. Yo más bien tengo que trabajar en mí. ¿Por qué esa inseguridad? Si yo soy, si él se va, él se lo pierde. Yo soy una mujer maravillosa, ágil, completa, si él se ¿sí va, o no? Él se lo pierde. Es verdad. Claro. ¿Quieres irte con otra persona? Perfecto. Te lo pierdes, papito, te lo perdiste, ¿verdad? Porque yo soy una mujer fascinante, encantadora, inteligente. Exacto. Yo tengo una mente avanzada. Entonces los celos son simplemente una muestra de baja autoestima, que tú sientes que no vales, que no eres importante. Tienes que empezar a hablarte así, qué linda soy, qué bonita. Porque si tú no te quieres, es muy difícil que los otros te quieran. Si tú no te respetas. Estamos hablando del amor propio, esto. Sí. O sea, que es muy importante conseguir amor propio para que los demás te amen y te acepten, ¿no? Correcto. Totalmente. Antes de tú esperar amor de otros, tú te tienes que amar a ti. Mira, sin caer en religión, pero la Biblia es un texto que sí, para muchos de nosotros es un texto espiritual, para por lo menos es histórico, ¿verdad? Para la gente. Y la Biblia dice, ama a tu prójimo como a quién. Como a ti mismo. Antes, o sea, antes la Biblia podía decir, ama al prójimo y a ti mismo. Pero dice, exacto, como a ti mismo. O sea, que da por entendido que primero te amas tú, ¿sí? Y olvídate, todos los textos espirituales te van a hablar del amor propio. El amor propio es importantísimo porque tú no puedes dar de lo que no tienes. Es verdad, ¿sí? Exactamente, sí. Es importante cómo te hablas. Y algo que siento que muchas personas les cuesta, sobre todo creo que a las mujeres sobre todo, es hacerse valorar en el trabajo, a la hora de que le paguen un buen salario, a la hora de que les paguen bien. ¿Cómo nos podemos hacer valorar económicamente en un trabajo o en nuestra posición? Me encanta esa pregunta. Fíjate que la otra vez estaba trabajando con la CEO de un banco. Me dice, Margarita, mira lo que me llama la atención. En enero, y esto es aquí en Miami, en enero, todos los altos ejecutivos del banco ya me empiezan a pedir cita, yo ya sé para qué, ¿verdad? Para que les suban el sueldo. Para que les suban el sueldo, exacto. Las mujeres nunca. Exacto. No lo piden. No lo piden, exacto. Eso me llama la atención. Claro, pide. Mira, en la vida, si tú no pides, es muy difícil que las cosas te caigan del cielo. Tú crees en ti, tú eres una persona hábil, completa y capaz. Pero tienes que pedir. Me acuerdo una vez que yo estaba sentada con Brian Tracy, que como le he dicho a mi mentor, y me dijo, Margarita, ¿sabes cuál es la palabra más importante en la vida? ¿Cuál? Le digo, Brian, y me dice, ask. O sea, me dice, pide. Ask, cuando tú no pides, cuando tú no pides, la respuesta siempre va a ser no. Pero cuando pides, o sea, te puedes llevar una sorpresa y te pueden dar un sí que puede cambiar tu vida. O sea, que una de las cosas más importantes para hacernos valorar en el trabajo y conseguir un mejor sueldo es pedir, dices. Claro, claro. Pedir. Sí, exactamente. Pedir. ¿Y qué pasa si nos dicen que no constantemente y no nos están valorando? Bueno, es que una cosa es que te digan que no, porque tal vez no es el momento, porque tal vez más adelante. No, pues si estás en un trabajo donde constantemente sientes que no te valoran,
y tú sabes lo que vale tu trabajo, busca otras opciones, por supuesto. Busca otras opciones. Opciones hay hasta debajo de las piedras. Exacto. Sí. Y Margarita, has estado trabajando de la mano de Brian Tracy. Quisieras que nos compartas cuáles han sido algunos de estos consejos que has trabajado junto con él y que nos expliques quién es Brian Tracy a toda la gente que nos está viendo y este bonito y maravilloso trabajo que ha ayudado a empoderar y a salir a mucha gente adelante. Gracias, Ari. Brian es un autor de la lista de los más vendidos del New York Times. Es considerado el mejor entrenador de ventas en el mundo y también uno de los más grandes entrenadores en todo lo que es las leyes mentales, la fortaleza mental. Fue algo que yo lo estudiaba desde hace 20 y pico de años, leía todos sus libros, pero fue algo que yo visualicé y ahí viene lo que te hablaba. Así como tú has entrevistado a gente tan importante en el mundo, igualito, la gente, a mi esposo y a mí, yo me acuerdo que al principio yo no tanto, mi esposo, yo he aprendido mucho de él. Mi esposo me decía, un día vos te van a entrevistar en Univision, en Telemundo, y yo al principio decía, yo decía, este como que cree más en mí de lo que debería, mira la autoestima. Pero empecé a aprender que sí, que yo tenía la capacidad. Que sí, que tenías el poder. Y no solo logré eso, ¿verdad? Trabajo todavía actualmente con muchos de los medios más importantes del mundo hispano, sino que tengo un mentor que es probablemente uno de los líderes de pensamiento vivos más importantes del mundo. Más importante del mundo entero en este momento, sí. Exacto. Entonces, y eso está abierto para ti, para mí, para todos, ¿verdad? Y no es sino que uno lo visualice. Obviamente tú tienes que trabajar hacia allá. Tú te vas al futuro, como te dije, piensa al revés. ¿Dónde quieres estar? ¿Con quién quieres estar? ¿Con quién? Y luego vienes al día de hoy, todos los días dices, ¿qué tengo que hacer hoy? Para que en junio del 2021 yo esté ahí, por ejemplo, ¿verdad? Claro, porque es muy importante que las acciones que estás haciendo hoy se reflejen para el futuro, lo que estás diciendo. O sea, no es como que me quedo los brazos cruzados y ya. O sea, si tú quieres conseguir tus sueños, tienes que también trabajar, sacrificarte y darle tiempo a todo lo que quieras. Exactamente, exactamente. O sea, ¿y el consejo número uno que hayas aprendido de Brian Tracy? Uy, bueno, muchas cosas, pero una de mis frases favoritas de él es, que ya la dije hoy, es nunca digas ni pienses nada de ti que no quieras ver hecho realidad, ¿sí? Bueno, eso de pedir, me lo dijo él sentado en una mesa y me dijo, siempre pide. Porque si no pides, tienes el no asegurado. La respuesta siempre va a ser no cuando no siempre pides. Siempre va a ser no, exacto. Pero cuando pides, te puedes llevar una sorpresa y recibir un sí muy grande, ¿verdad? Exacto. Eso, y él siempre, toda la vida, él desde muy joven empezó a verse al espejo. Él también tenía problemas de autoestima muy chiquito, a los 17 años. O sea, que también cambió su vida. Él cambió el chip desde muy chiquito y él empezó a verse al espejo y a decir, me gusta quién soy, me encanta quién soy, amo quién soy. Y eso a mí me ha ayudado mucho. O sea, cada uno de nosotros tiene un gigante adentro. El problema es que muchas veces no te lo crees. Y cuando tú no te lo crees, te sabotas. Y cuando tú te levantas en la mañana, ¿tienes algún ejercicio mental que haces? Tipo, te hablas a ti misma y te dices, me gusto, estoy feliz conmigo misma. ¿O tienes algo, una estrategia para sentirte bien desde que te levantas? Mi primera palabra cuando abro los ojos todos los días es gracias. Gracias. Solo por abrir mis ojos. Esta mañana yo abrí dos regalos, que son mis ojos, ¿verdad? Y empiezo. Como tú sabes, yo soy una persona creyente, yo creo en un poder superior, entonces empiezo, gracias Dios mío, porque tengo ojos, porque tengo piernas, por este día, por mi cama, por mi almohada, por mi esposo, ¿verdad? Y eso ya te pone en una posición de ganadora desde que arrancas el día, ¿verdad? Y no de víctima, como mucha gente. Exacto. ¡Ay! Me tengo que levantar para ir a trabajar, que tengo la oportunidad de levantarme. La gente que está en un hospital no se puede levantar, ¿sí o no? Claro. Empiezo con eso y generalmente hago lectura la primera media hora de la mañana. Proteína mental, exacto. Y sí. Algo que me encanta también es que usas mucho la ley de la atracción para atraer prosperidad, abundancia. Sí. ¿Cómo podemos usar la ley de la atracción para crecer económicamente? Mirar, y tú atraes a tu vida, ojo con la ley de atracción, porque a pesar de que es una ley poderosa y funciona, no es esoterismo, porque hay gente que dice, ah, entonces yo pienso en un saco de billetes y me quedo acostado jugando Candy Crush y el universo me va a traer un saco de billetes. No. A Dios rogando y con el mazo dando, como dicen. Exacto. Tú atraes a tu vida gente y circunstancias en armonía con tus pensamientos dominantes. Repito, exacto. Tú atraes a tu vida. La gente quejona, la gente de éxito no quiere andar con una persona quejona y victimizada. Ay, entonces, si tú eres una persona que se queja y que se victimiza, no vas a traer a tu vida
gente de éxito, ¿verdad? Sí, porque tú exacto. atraes a tu vida gente y circunstancias en armonía con tus pensamientos dominantes. Si mi pensamiento dominante es de oportunidad, mi sistema reticular activo, mi mente, me va a empezar a mostrar oportunidades, como me mostraba el Mini Cooper, como te muestran las mujeres embarazadas cuando estás embarazada. Pero si tu pensamiento es negativo, de crisis, de víctima, tu mente se va a encargar de no mostrarte las oportunidades. Encargar de que te demostrar, exacto. ¿Verdad? Porque muchos se hacen la víctima. Muchos sí. dicen, ay, pobre Es que yo, el papel pobre, de víctima no sé es cosa. Cómodo también a veces. A es más fácil cómo. Decir, yo no tengo éxito porque mi papá tomaba guaro cuando yo era chiquito, que decir, yo no tengo éxito porque me levanto a las 11 de la mañana y me pongo a ver claro. noticias o novelas. Todo. Buscan excusas, las excusas. Excusitis no aguda. Sí. ¿Qué son las excusas para ti? Las excusas, bueno, las excusas es todas las razones que te puedes dar para quedarte en la posición de víctima. Yo digo, la gente tiene excusitis aguda, una inflamación de la glándula de las excusas que causa la muerte del éxito. Ojo, excusitis aguda es también una frase que usa Brian, y es simplemente echar culpa a cosas que tú no puedes controlar. Yo les digo que tienen esquizofrenia. Es que el COVID, es que la economía, es que el presidente, ¿tú puedes cambiar el COVID? No. ¿Tú puedes cambiar al presidente? No. ¿Tú puedes cambiar la economía? No. Entonces tú eres una víctima. Pero exacto, cuando yo diga, vicina, el día que exacto. yo diga, es que yo, y yo me vuelvo un adulto responsable, y yo diga, esta es mi vida, y yo soy responsable, y si va a suceder, depende de mí, magia empieza a pasar en tu vida. Cuando exacto. dejas de ser una víctima y te vuelves un adulto autorresponsable. Exacto, ¿no? Y todas las personas que han llegado lejos no han visto todos los obstáculos. O sea, como que los obstáculos se les pueden pasar por el frente, pero buscan el huequito, ajá, este es el obstáculo, este es el problema, ¿dónde hay la solución? Todas, exacto. todas. Inclusive, entre más grandes son, más problemas, más obstáculos hay en el camino. Sí, enfócate. Sí, y entre más grandes tus empresas, más grandes los desafíos. Yo no les digo obstáculos, yo les digo desafíos, yo les digo oportunidades, yo les digo lecciones, exacto. ¿verdad? Cambia incluso las palabras que usas y el sentimiento cambia. Sí, porque mucha gente se deprime con los fracasos, pero es que los fracasos van a estar fracaso diarios. No existe. Fracasos, bueno, existen. Fracasos son, pienso yo, que son como un aprendizaje, uno aprende. Exacto. Uno aprende, un fracaso es un aprendizaje para evolucionar y decir cómo lo puedo hacer mejor. Sí. Pero derrota, fracaso, eso va a suceder siempre en cualquier empresa, no sé cómo el lo único llamarías fracaso tú. Para mí es darse por vencido. El fracaso eso. No existe, lo que existe son resultados. Entonces darse yo traté de hacer una venta. Si la venta no se dio, entonces no obtuve el resultado que yo quería. Entonces voy a tratar de otra manera y de otra manera y de otra manera hasta que obtenga el resultado que yo quiero. Pero para sí. mí el único fracaso es darse por vencido. Sí, sí, es que hay mucha gente que se desmotiva cuando no ven los resultados inmediatos, que los quieren ya todo para allá. Entonces se alejan del sueño que quieren, pero se necesita consistencia. ¿Cómo haces, Margarita, para duplicar las ventas, ya que tú eres experta en ventas también? ¿Cuál es la clave para duplicar las ventas? Entender las necesidades del cliente. La mayoría de la gente vomita información sin entender. Por eso la verdad es que tú no tienes que vender. Tú lo que sales es a solucionarle problemas a la gente. A ver, si tú tienes el pelo en llamas y yo tengo un extinguidor aquí en la mano, claro que tú me lo vas a comprar. Es más, ni me vas a negociar precio, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero si tú tienes el pelo en llamas y yo vengo a ofrecerte, mira Ari, este año mira el catálogo 2020, tenemos analgésicos, tenemos anti ¿cómo es que se llama para la acidez? Y te empiezo a ofrecer un montón de productos que no tienen nada que ver con el problema que tú tienes. Exacto. Tú que me vas a esconder, ni me vas a contestar. Entonces, obviamente tendríamos que dar todo un curso de ventas, pero lo primero es hablar, no es vender, preguntar es vender. La gente sale hablando, y a nadie le gusta que le vendan, pero a todos nos gusta exacto, comprar. Entonces exacto. tú tienes que preguntar, como un médico te pregunta, ¿qué te duele? ¿Hace cuánto te duele? El médico de entrada no te dice, hola Ari, ¿cómo te parece que ahora estoy haciendo cirugías de corazón? ¿Cirugías de...? No, y tú dices, ¿y este médico? El médico te hace muchas preguntas y luego dice, basado en lo que tú tienes, esto es lo que necesitas. Y tú lo vas a tomar porque sabes qué es lo que necesitas. Claro, exacto. Es identificar las necesidades del cliente. Exacto. Y en este momento, a la hora de arriesgarnos, si una persona se quiere independizar económicamente, ¿qué son los riesgos para ti? Mira, yo creo mucho en el emprendedurismo. De hecho, soy como una emprendedora en serie. Sí. Pero sea lo que sea que vas a ver, vas a hacer, edúcate. Edúcate. Conocimiento accionable. Lee los libros, toma los cursos y empieza a tomar acción.
Y en este momento hay mil maneras gratuitas en las que puedes hacerlo, que no necesitas invertir. Está YouTube, están los e-books, todo. O sea, puedes sí, ir más si lo puedes hacer gratis, bien, pero si hay que pagar por algo que vale la pena, págalo. Porque no es lo que cuesta, sino lo que vale. A veces un libro de $50 te puede generar decenas de miles o millones, ¿verdad? Algo que yo he visto que de los grandes que dicen que la mejor inversión que puedes hacer es invertir en ti, en tu educación. Tú tienes que trabajar más duro en ti que en tu negocio, que en tu empresa. Sí. Claro. Entonces, bueno, también si entran a mi página pasosalexito.net, ahí pueden irse a nuestra universidad online. Tenemos material gratuito y tenemos material que tienes que invertir. Sí. ¿Qué se pueden encontrar en esta universidad online? Todos nuestros cursos de ventas en español, de inteligencia emocional, nuestros cursos de servicio al cliente. Ahorita se me van, ¿verdad? Ahí tienes toda la librería, son ¿verdad? Varios, sí. Las leyes mentales, las 7 leyes mentales están ahí. Tú entras a pasosalexito.net y ahí en la ahí mismo te sale, haz clic aquí para ver nuestros cursos. Y también tenemos ejercicios para tu bienestar emocional que son gratuitos, así que ahí puedes encontrar muchas cosas. Sí. Gratis y pagados, hay de los dos. Y qué interesante. ¿Verdad? Que entra ahí y tú puedes ver la biblioteca. Uh-huh. Y qué interesante que hables de la inteligencia emocional, que mucha gente piensa que la inteligencia emocional va desconectado al crecimiento económico. Es lo más importante para crecer económicamente. ¿Qué ha hecho que, por ejemplo, que muchos de mis clientes están ahorita generando ingresos con los que nunca habían soñado? La inteligencia emocional, que en vez de estresarse y empanicarse, tienen inteligencia emocional para aprovechar las oportunidades. John Rockefeller era famoso por eso, porque cuando todo el mundo entraba en pánico y empezaba a vender las acciones, él las compraba y por eso se volvió el hombre más rico del mundo, ¿verdad? Por su inteligencia emocional. ¡Qué buena! De hecho, Ari, si me permites, el 16 de julio voy a hacer un live sobre inteligencia emocional para aprovechar las oportunidades que se están dando ahorita, ¿verdad? En mi Instagram y en mi Facebook. Entonces, a las 8 de la noche, hora de Miami, voy a dar este live y voy a hablar de fortaleza mental e inteligencia emocional para aprovechar el cambio y todas las oportunidades que hay ahorita. O sea que al final del día lo más importante es cuidar nuestro interior para cambiar nuestro exterior, sea económicamente, sea tener una relación próspera y amorosa. O sea, que todo empieza dentro de nosotros para cambiar nuestra vida completamente. Sí, tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior, ¿ok? De tu mundo interior. ¿Por qué dos gemelos tienen un papá alcohólico y uno se convierte en, digamos, un neurocirujano famoso y el otro en un borracho y los dos con la misma excusa? El borracho o adicto dice, yo soy borracho y tomo porque mi papá era borracho, y el otro dice, yo me convertí en un neurocirujano porque yo no quiero ser nada parecido a lo que fue mi papá y yo no le voy a dar eso a mis hijos y a mi familia, ¿verdad? Entonces, como te digo, o sea, no es la situación, no es la circunstancia, es lo que haces con las circunstancias en tu vida, claro, lo que determina hacia dónde vas. Tú tuviste que emigrar y mira todo lo que has logrado. Hay gente que porque emigró se queda en el papel de víctima y se quedan 20 años diciendo, es que yo perdí todo, es que lo que yo tenía en Venezuela, es que lo que yo tenía en Colombia, ¿verdad? Y otra gente viene aquí y arranca como un cohete precisamente. Es que todo es perspectiva, todo es perspectiva, es como ves las cosas y cómo reaccionas ante las situaciones. Exacto. Que te puedes quedar llorando, tragedia, y pobrecita, yo como tú dices, el papel de víctima. O decir, es muy cómodo. ¿Qué hago? Es cómodo, pero a la larga... Sufres mucho, claro. Sufres mucho. Sufres mucho. Ya que actúes y tomes una decisión y decidas cómo cambiar tu vida por completo. Claro. Para resumir, Margarita, entonces vamos a resumir un poquito todo lo que hemos hablado. ¿Cuáles son los consejos principales para cambiar nuestra vida 360 grados para todas esas personas que ahora están en una crisis económica o tienen una depresión o tienen ataques de pánico, o no hayan cómo salir adelante de esta situación? Sí. Que son muy muchos bien en este momento, sobre todo por esta crisis. Yo sé. Lo primero es cuida con pinza las conversaciones que tienes contigo mismo o contigo misma. Sé tu mejor amigo, haz una dieta mental, despégate de las noticias, despégate de las conversaciones tóxicas, no hables con esa tía anticipadora de desgracias que te dice que ya viene el fin del mundo, y empieza a consumir proteína mental, no más chatarra mental. El humor es muy importante porque cuando tú te ríes, tu amígdala deja de producir cortisol, que es la hormona del estrés, y empieza a producir norepinefrina, ¿verdad? Entonces ríete, baila, canta, llama a tus amigos positivos, lee un libro, ve un video
bonito, ve una película de humor, ¿verdad? Hagamos esa dieta mental. Segundo, busca qué te apasiona, porque vas a tener mucho más chance de tener éxito en la vida con lo que te apasiona. Dedica tiempo a pensar, pensar en la actividad mejor pagada del mundo. Piensa cómo reinventarte, cómo aprovechar el cambio, cómo, qué es lo que está comprando tu cliente ahorita, cómo está comprando tu cliente ahorita, ¿verdad? Qué es lo que necesita la gente hoy que tú se lo puedes dar, ¿verdad? Y sobre todo, cree en ti. Dentro de ti hay un gigante que solo está esperando a que lo despiertes. Cree muchísimo en ti. Todos los días que te veas al espejo, di, me encanta quién soy, amo quién soy, ¿verdad? Soy una persona maravillosa, hábil y completa que le voy a dar mucho al mundo. Porque tú eres único y lo que tú viniste a hacer a este mundo, nadie más lo puede hacer. Pero para eso tienes que creer. Y es una bendición que estamos aquí también. Sí. Es una bendición. Así es. Amén. Entonces es muy importante pensar positivo desde que nos levantemos hasta que nos acostemos. Visualizar muy bien lo que queremos hacia el futuro, pero volver al presente y tomar acción cada día para lograr ese sueño. También nos dijiste que no aceptar los no, sino que seguir luchando contra esos no, quizás un no por ahora, pero que a la larga se puede convertir en un sí. Seguir luchando cada vez que nos digan que no, decir, ok, no por acá, me voy a preparar. Educarnos también, mencionaste que la educación es clave, que debemos educarnos y invertir en nosotros bastante para conseguir el éxito. Totalmente. Y la pasión, hablaste de la pasión. Sí, la pasión, muy importante, porque estar apasionado es lo que te permite dar la milla extra. ¡Wow! ¡Qué buena retentiva, Ari! Te acordabas de todo, buenísimo. Sí, excelente. Un buen resumido, me encanta. Sí. Me encanta, creo que, como te había comentado, tenía muchas ganas de volverte a entrevistar, porque siento que el contenido tuyo inspira y puede ayudar a muchas personas, sobre todo en este momento. Siento que muchas personas necesitan este tipo de contenido, porque estamos viviendo una crisis que algunas personas están viendo el lado positivo, otras están viendo el lado negativo o están sufriendo, pero necesitan esa ayuda, ese contenido que quizás puedas compartir tú, tu conocimiento, que cambiaste tu vida a 360 grados, de estar deprimida, de estar con ataques de pánico, lo cambiaste 360 grados y ahora mira cómo hablas, dice, yo veo toda oportunidad, el mundo está en crisis, pero yo no estoy en crisis, eso me encantó. No. Sí, las crisis son mentales y tú que nos estás oyendo tampoco tienes por qué estar en crisis, oportunidades, las oportunidades de ahorita son enormes, solo siéntate a pensar y empiézate a enfocar en la solución y la mente se empieza a abrir y te empieza a mostrar el camino. Exacto, y que las crisis son mentales, que siempre hay una oportunidad. Siempre, sí. Siempre hay oportunidad en cada problema y en cada obstáculo, estabas comentando también, ¿no? Sí, Jim Rohn decía que cada obstáculo trae la semilla de una oportunidad más grande, ¿sí? Y que cuando Dios quería mandarte una bendición, decía Norman Vincent Peale, que cuando Dios quiere mandarte una bendición, la manda envuelta en un problema, que no te fijes en la envoltura, sino en lo que hay adentro. Me acuerdo a Dani Alves, cuando estaba jugando en el Barça, le tiraron un banano para decirle que él era un mono, era un insulto, le tiraron un banano, y él agarró el banano, se lo comió y siguió jugando. Entonces al otro día le preguntan, Mr. Alves, señor Alves, ¿usted qué pensó cuando le tiraron el banano? Y dice, yo, potasio. ¿Sí o no? Potasio. Entonces, si la vida te tira un banano, hay gente que se pone a llorar porque lo insultaron y hay gente que quita la cáscara, o sea, la envoltura, sí, que era el insulto y se come el potasio. Hay que reírse, ¿no?, de esas cosas también. Hay que reírse, ¿no?, totalmente. Y hay que reírse y no tomarse las cosas personales, porque mucha gente quizás te puede insultar y es algo que le está sucediendo a ellos, es una inseguridad de ellos. Como son gente herida, celos, herida. Sí. Herida, o sea, no tiene nada que ver contigo. Pero no pongas la llave de tu felicidad en el bolsillo de otra persona. Míralos con compasión y sigue adelante. Hay una frase muy de Churchill que es fuerte, pero a mí me gusta. Él dice, si te detienes a tirarle piedra a cada perro que te ladra, nunca llegarás a tu destino. Veo que hablas mucho de frases que te inspiran. ¿Cuáles son ¿Cuáles son tus frases más inspiradoras? Porque veo que estás mencionando muchas frases. Pero me van viniendo, pero cuando es como cuando te dicen, cuenta un chiste, se te olvidan todos los chistes. De repente que Gandhi, Churchill. Sí. O sea, hay una de Henry Ford que me gusta mucho, que dice, sea que creas que puedes o que creas que no puedes, tienes razón. Ahí está la ley de la creencia. Exacto. Si crees que puedes, vas a poder. Si crees que no puedes, estás frito, ya empezaste mal porque estás activando, ¿verdad?, un montón de mecanismos en tu mente que te van a sabotear para que no puedas. ¿Qué es el ego para ti y de qué manera afecta nuestras decisiones?
Sí, yo no tengo problema con el ego. A ver, mucha gente me dice, pero Margarita, pensar que yo soy la mejor, pensar que yo soy inteligente, eso no es arrogancia, para nada. Arrogancia es cuando tú piensas que eres la mejor y que eres inteligente, pero que la demás gente es bruta. Eso es arrogancia. Sí, sí, sí. Pero cuando yo pienso que yo soy un ser maravilloso, que tengo un gigante adentro, pero a la vez sé y acepto que toda persona tiene ese mismo gigante adentro y que tiene el derecho, ¿verdad? Y que tiene la oportunidad de despertarlo, entonces eso es lo bonito, ¿verdad? Cuando yo veo grandeza en los demás. Entonces, que tú tienes que ver seres divinos. Exacto, exacto. Todos somos únicos y especiales. ¿Y por qué? Y yo no soy la diferencia. Yo también soy única y especial, ¿verdad? Exacto. Entonces, hay que tener cuidado ahí también de que para no caer en arrogancia, hay gente que cree que lo que tiene que hacer es darse palo. Para nada. No, para nada. Tú tienes que amarte e incluso hacerte preguntas, ¿por qué no yo? ¿Y por qué no ahora? Si hay tanta gente que lo ha logrado, ¿por qué no yo? Si yo, tú tienes la misma máquina que le dieron a Albert Einstein y que le dieron a Edison, te la dieron a ti. Exacto. Úsala, es maravillosa. Todos pueden lograr lo que quieran, todo está en la mente y tienes que empezar creyendo en ti primero. Y creo que es un momento, como dices, que todos somos seres divinos y que juntos podemos salir adelante. Es un momento donde debemos estar más solidarios y compartir un poquito de luz. Y de verdad que estoy sumamente agradecida contigo y siento que el público entero está agradecido contigo porque estas palabras siento que inspiran y pueden ayudar a muchas personas, de verdad, que lo que compartes tu conocimiento, estoy segura que le has cambiado la vida a muchas personas. Y algo que me encantó la última vez que te entrevisté, que fue fuera de cámara, que me comentaste algo muy bonito, que me decías, yo con que le pueda cambiar la vida a una persona, a una, soy feliz. O sea, que eso, lo que haces, es tu misión es poder ayudar y cambiar a las personas con tu contenido. O sea, tú no buscas el éxito por los likes, por el dinero, no. Fuera de cámara me comentaste, yo lo que me hace feliz es que le pueda cambiar la vida a alguien a través de un libro, un post, de una story, cualquier cosa, o sea, con una sonrisa. Y eso así me encantó es. Y me llamó mucho la atención. El fútbol es muy parecido al mundo empresarial. Es una competencia dura, estricta y donde solamente ganan los mejores. Y gracias, Ari. Qué bueno que lo tocas porque eso todos tenemos una misión, todos. Y tu trabajo más importante es descubrir para qué naciste, porque tú naciste para algo y para algo grande. Y esa Exacto. misión es la que te va a levantar de la cama el día que tienes sueño, el día que estás cansado, ¿verdad? Entonces, mi misión... Por eso, mira, el regalo. A mí se me mandó estos ataques de pánico. Yo sufrí mucho, ¿verdad? Y sufrí de depresión. Pero cuando ya yo quito la envoltura, hoy yo miro para atrás y no lo cambiaría, porque yo sé que ese sufrimiento me permitió y es lo que me motiva a levantarme. Yo digo, hay una persona hoy allá que está sufriendo de miedo, de ansiedad, que tal vez una palabra que yo le pueda decir le va a ayudar, porque eso es horrible. Solo una palabra le puede cambiar la vida a alguien, una sonrisa. Solo el que ha vivido la depresión, la angustia, los ataques de pánico, puede entender lo que se siente. Entonces, eso me levanta a mí de la cama todos los días, porque esa es mi misión. Tú tienes que encontrar tu misión. Simon Sinek dice, empieza con el por qué, start with the why, buen libro para leer también. Empieza si tú no sabes por qué haces lo que haces, tienes que parar y eso es lo primero que tienes que descubrir. Porque el por qué es el que te levanta el día que te sientes con las llantas bajitas, el día que te sientes triste, el día que no quieres. Te acuerdas de por qué lo haces y eso es lo que hace que te levantes otra vez. Y es muy bonito lo que tú dices. Una sonrisa le puede cambiar la vida a una persona. Sonreírle, o sea, donde sea que tú vayas, hay que ser simpáticos, hay que dar lo mejor, tratar de ser positivo. Porque no sabes si la persona de al lado que esté sonriendo puede estar mal, pero con un gesto de amor le puedes cambiar la vida completamente a una persona. Como totalmente tú dices, de acuerdo, Ari. Totalmente. Y yo siento que a través de tus posts en especial, que hablas de cómo crecer, cómo valorarte, cómo crecer económicamente, ese mínimo gesto le puede cambiar a alguien por completo, le puede abrir las puertas o puede ser el inicio de un cambio. Como estás compartiendo toda esta información. Por eso dije, yo te contacté y dije, quiero volverte a entrevistar porque siento que puedes ayudar y cambiar a la vida de muchas personas con este conocimiento y con esta filosofía. Y además que tú lo viviste y cambiaste tu vida a 360 grados. Sí, así es, Ari. Así que no sabes cómo te agradezco este espacio porque me permites llegar a tu comunidad con esta misión de vida, ¿verdad?, que tengo.
Y bueno, gracias, agradecerle a toda la gente linda que aquí han estado leyendo todos los mensajes. Gracias. Crean en ustedes, cuiden con pinza lo que dejan entrar aquí. Este es tu apartamento sagrado. Monta guardia en la puerta de tu mente, ¿verdad? Porque de lo que dejes entrar ahí depende tu felicidad, tus relaciones, tu salud. Y sabes que lo tóxico para afuera, si no existe en tu mente, para no, afuera, existe. No existe. Si no existe en tu mente, no existe. No le abras la puerta. Exacto. Las dudas, sí, miedos, inseguridades, fuera. Y a partir de hoy hay que empezar a pensar positivo, bonito, y ver el lado positivo de cada crisis, de cada obstáculo, de cada situación mala. Siempre hay una oportunidad para ver la luz, así para es, ver el mensaje positivo. Sí, sí, bueno, me encuentran en todas las redes como Margarita Pasos, excepto en Facebook, que soy Margarita Pasos Coaching, y en mi página web, pasosalexito.net. Pasos como mi apellido, pasosalexito.net. Ahí encuentran tanta información. Tienes, sí, unos cursos que enseñas a las personas para salir adelante económicamente. Tienes, exacto, los cursos donde has aprendido también junto a Brian Tracy y mucho, sí, más. Y los posts que iluminan el día y ayudan a la gente. Yo siempre lo veo y doy like, me encanta. Gracias, Ari, gracias. De verdad que muchísimas gracias, sí, a ti. Gracias por compartir este tiempo con nosotros, con toda esta gente que nos está viendo, que siento que es de ayuda, sobre todo en este momento, creo que puede ayudar a mucha gente, así que de verdad que gracias por ser un ejemplo para que la gente se motive y pueda seguir saliendo adelante. Gracias, Ari, a ti, un beso y un beso para todos, feliz noche. En nuestra página web encontrará testimonios que le comprobarán que trabajar con nosotros es una inversión garantizada, inteligente y altamente rentable. Permítanos hacer de cada miembro de su equipo un campeón.